Después de 36 hoyos y de combatir el frío a base de buen golf, el torneo de Navidad, final del ranking juvenil, ha encumbrado a los mejores de la temporada. Una tarea nada fácil en un campo como el de la Moraleja 2, al que se unió el invierno para aumentar su nivel de exigencia. Tras completar la segunda y definitiva jornada, el mejor clasificado entre los jugadores sub-18 fue Carlos Navarro, a quien tocó librar tres hoyos de desempate con Carlos Rodríguez antes de subir al podio. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de ambos, ninguno de los dos consiguió adjudicarse el trofeo de ganador del ranking, que fue a parar a las vitrinas de Alejandro del Rey. El golfista de la Moraleja se convirtió en el gran protagonista de la jornada, alzándose con el campeonato cadete y con los de ganador en los rankings sub-18 y cadete, además de la copa de subcampeón en categoría sub-25. Entre las féminas, Ana Dieguez fue la subcampeona sub-25, quien se llevó también los premios a la mejor sub-18 del ranking y el de campeona de la categoría en el trofeo de Navidad. Entre los cadetes y al margen de la victoria de Alejandro del Rey, Laura García subía al podio con un total de 163 golpes, tres menos que Clara Moyano, quien, sin embargo, se convertía en la campeona del ranking. Laura García y Julio Moreno fueron los ganadores de 15 años en el ranking cadete. Siguiendo con los premios de edad, Ana de Cascante y Rodrigo Martín se llevaban los trofeos a los mejores golfistas de 13 años, y Natalia Gutiérrez y Sergio Cavestani hacían lo propio entre los de 11 años. Volviendo al torneo de Navidad, Blanca Fernández imponía su ley en la Moraleja. 14 golpes de diferencia sobre su más cercana perseguidora fueron las credenciales de la campeona del ranking infantil para ganar el torneo. Menos margen tuvo Eugenio López Chacarra para alzarse con la categoría en su versión masculina. Solo un golpe de diferencia sobre José Ignacio Ramos fue suficiente para convertirse en el ganador del ranking. Finalmente fue la hermana de Eugenio, Carolina López Chacarra, quien se adjudicase el trofeo a Levín gracias a los 4 golpes de ventaja sobre la segunda clasificada, Julia Mutoni, quien casualmente también acabó por detrás de Carolina en el ranking. Tampoco hubo demasiadas sorpresas entre los chicos. Daniel Castrillo, que se alzaba con el torneo gracias a sus 172 golpes, se convertía en el campeón del ranking alevín, recibiendo, además del trofeo, una de las cestas de dulces con las que Jara de Luna obsequió a cada uno de los ganadores del ranking.